¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego! Asegure. Es el nuevo conscripto enviado por el comando para completar el cupo. A ver, soldado, preséntese. Con permiso, mi teniente. Se presenta el soldado Juan González para cumplir su primera lección de escuela con fusil. Distancia, 100 metros. Posición, sentado con apoyo sobre un blanco de 12 zonas. Y un peine de 5 cartuchos, condición. ¿Cuántos años tienes? 18 años, mi teniente. No parece, te ves muy chango. Siguen mandándonos a la artillería niños, analfabetos. Toma el mando, Candy. Torre, mi teniente. ¿A qué debo el honor de su visita? Debido a un cabo suyo, teniente. Tengo que revisar su estado por orden del doctor Pareja. Él se niega a venir al hospital. Dijo que tenía instrucción. ¿Puede ayudarme, teniente? Puede retirarse. Tu orden. Quiero ver tu herida. ¿Que no tenías que visitarme? Ese era el pretexto, pero hay que tratar de cumplir con algo. Ya está casi curada. No es necesario volver a vendarla. Las horas del rancho estaban siempre asociadas a la presencia de un controvertido personaje, el Cochalajara. No le gustaban los indios, no soportaba que les considere sus iguales. Era una curiosa mezcla de poeta, político, comunista y gamonal. Solo Dios sabe cómo había logrado quedarse deambulando por los hospitales, oficinas, parques y cocinas de toda la retaguardia. Eso sí, siempre cerca a la línea, aunque no tanto como para correr peligro.
quizá para tranquilizar un poco su conciencia y sentirse algo superior a sus amigos y correligionarios que se habían quedado atrás todavía. ¿Está bueno el rancho? ¿Cuándo está buena la comida en el cuartel? Tienes razón, pero no te preocupes, esto va a terminar. Esto no es para nosotros. Esto es para los indios. ¿Y tú qué haces aquí? Nada. Por el momento estoy como cabo ranchero. Pero una vez que comiencen los ataques de los pilas a este sector, seguro que hasta Entre Ríos no paramos. ¿Cómo un emboscado como tú puede estar tan seguro? ¿Siquiera has estado alguna vez en combate? El combate es para los indios. ¿Sabes qué es lo que más me divierte? ¿Has visto esos que por primera vez han salido de sus hazañas? No saben a lo que se han metido. Ese, por ejemplo, espera que hayan terminado de servir a todos y atisba las ollas para ver si ha sobrado comida. Después se acerca con su plato. Repete. He tratado de que digan, puedo repetir, pero no hay caso. Habría que escribir sobre esto. ¿Acaso eres escritor? Algo así, más o menos. Las noticias que llegaban de retaguardia no eran precisamente alentadoras. La moral de la población había ido decayendo, más que por los éxitos parciales del enemigo, por la acción de los quintacolumnistas, criollos que estaban infiltrados en todas las capas de la sociedad y en todos los ámbitos del país. De modo que con este tiro más, estás frito, pibe. Eso es. Mamma mía. Bueno, aún tienes tu tiro. Veamos, Tanito. Ya me debes dos cajetillas de sucrenses y una de pisco. ¿Quieres jugar otra más? No. Tengo que irme. El deber me llama. En otra te pago todo. Chao. Chao. Tano, este izquierdista necesita ayuda. Oiga usted, eso de izquierdista no me parece. No, mi amigo. No se moleste. Aquí nosotros estamos para ayudar. Al fin y al cabo, tanto usted como yo estamos cansados de esta guerra. Ya esto no va a durar. Faltan pocos días para que se acabe. Venga. Vayamos a dar una vuelta y vamos a conversar. ¿Dónde estamos yendo? Tranquilo. Bien, ¿eh? Eso es lo importante. De todas maneras, ¿le dijeron el precio? Sí, pero no entiendo. Lo cual creo que merece una explicación. Oiga, no es necesario. Claro que sí, amigo, claro que sí. Yo de aquí, como usted me ve, estoy como corresponsal. Pero eso es simplemente una pantalla. Existen muchos otros igual que yo. Que también están en la misma situación, arriesgando la cabeza por ayudar a los desertores. ¿Por qué? Al fin y al cabo, sabemos que esta y todas las guerras están financiadas por los capitalistas y son ellos los que mueven. De ahí que el precio para salir es un poco arriesgado. ¿Pero le parece tan solo un poco arriesgado distribuir volantes derrotistas entre la tropa? Tome o deje, soldado. Está bien, cualquier cosa con tal de no volver a ese infierno. ¿Alguien más sabe de esto? Nadie. O sea que tendré que hacerlo solo, ni siquiera Jara. ¿Jara? Ese bocón no tiene huevos ni para desertar. Venga, le voy a entregar las cosas. Esa tarde había decidido ir al cine.
era la única y principal atracción que existía en Oruro. Era una película con Mae West. No había llegado ni a la mitad de la película y cortaron. Eso ya se hizo una norma ya. Luego encendieron las luces y estaban ahí en la puerta un grupo de soldados pidiendo documentación. Yo ni me había movido, pues era reservista. Además trabajaba en una mina por entonces. Pero fue igual nomás. Nos llevaron al cuartel Camacho, otra vez el rape, un uniforme viejo, y al día siguiente ya estábamos viajando. Me acuerdo cómo mi familia me fue a despedir llorando. Me entregaron una canasta con no sé qué cosas que al final se la comieron los otros. También una frazada. Sin pensar estábamos llegando a Uyuni, Villazón. De Villazón a Piasta Tarija. De Tarija acá. Bueno, pero por lo menos yo no he llegado a pie. Las cosas en mi casa en Tarija no iban bien. Mi padre no me dejaba salir ni a la puerta. Hasta que un día me cansé. Gracias a un pariente conseguí trabajo de enfermera en Entre Ríos. Y después, aquí estoy. Al principio no podía soportar nada. Pero uno termina acostumbrándose a las heridas, a la sangre y a todo eso. Dios, cada vez que escucho una explosión, veo entrar heridos nuevos al hospital. ¿No decías que te habías acostumbrado? A las heridas y a la sangre, pero no a ver morir. Cuando uno de esos muchachos se queda mirando al vacío y hay que cerrarle los ojos y taparle la cara. Es como si alguien muy querido se me fuera. Buenas noches. Te pido solo unos minutos. A ti te pueden castigar y no es bueno que yo llegue tan tarde a casa. Ya sabes, pueblo chico. ¿Mañana en la noche? ¿Qué? Si nos podemos ver mañana en la noche. Sí, mañana en la noche. Buenas noches. Buenas noches.